todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidísimos, estamos aquí con Boris, con David, con con Camilo. Hoy os he traído a una tienda sorpresa, que esta sorpresa la tenía yo preparada. Hoy nos vamos a rearmar, nos vamos a preparar contra el zombie. Ya pueden ver más o menos lo que hay por aquí. Lo que sí, no sé si está abierto o está cerrado. Vamos a entrar y vamos a ver. O sea, aquí van a flipar en colores, ¿vale? Así que si queréis que de aquí salgamos totalmente equipados con armas y con todo para por fin capturar al zombie, no olvidéis dejar un buen me gusta, más de 50.000 likes para más vídeos. Y muy importante, suscribiros marcando la campanita para no perderos ningún vídeo. Vamos adentro, a ver si está abierto. Vamos allá. Está cerrado. Soy yo. Hostia, estoy aquí, tío. Está abierto. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Adelante, sí. Vamos para adentro. Estás en vuestra casa. Ahí está. Pasad, muy buenas. Pasad. Bienvenidos. Esta es mi segunda casa. Vais a flipar en colores, os lo garantizo. Pues si tiene una escopeta en la espalda. ¿Me da miedo, ¿vale? Bueno, tiene de todo. Tiene de todo. O sea, lo que te puedas imaginar y mucho más, ¿vale? O sea, bueno. Habéis tenido un problemilla, ¿no? Por ahí. Sí, con algún... no sé si habréis visto los vídeos. Nos está persiguiendo alguien bastante fuerte, muy rápido. Necesito que me enseñes todo lo que tienes para ver qué podemos usar. Pues vamos a ver lo que tenemos. Y bueno, que sepáis que estamos especializados en este tipo de producto, precisamente para atraparlos y neutralizarlos. Perfecto. Pues aquí estamos ya, hemos llegado, estamos en el sitio adecuado para enfrentarnos al zombie. Ahora nos va a enseñar un poquito las cosas que tiene ahí en la vitrina. ¿Y si nos llevamos al tío ese con nosotros? Sí, sí, si nos lo llevamos, pero seguro sí, que lo capturamos al zombie, tenemos que proponérselo. Bueno, vamos a ir pasando, que ya más o menos se va viendo un poquito lo que hay por aquí. Vais a flipar en colores. Bueno, ya la primera vez que vine, flipé colorines, así que mirad todo lo que hay por aquí. Mira, le he avisado de que teníamos que enfrentarnos al zombie y demás. Por aquí tiene unas katanas de zombie con el logo de... ¿Este logo cuál es? El de... ¿cómo se llama? Bueno, este es el de Biohazard, ¿no? Ese, exactamente. No me salía el nombre. Dios, pesa, ¿eh? Este... yo tengo uno, pero no es tan pesado como este, ¿eh? Joder, tío, lo voy a dejar aquí. Estas afeitan, Maki. ¿Qué estás afeitan? Afeitan, Maki. Tío, chaval, qué guapo. Mira, con las calaveras y todo. Qué guapa, tío. Qué tocho, Maki. Aquí hay taser, aquí hay... de todo, de todo. Wow. Bueno, espérate, has dicho taser y ya te la va a abrir. No sé si habrá alguno cargado. La cara de ellos está guapa. No, está guapa. Yo tengo una de ellas. Tenía una, ¿no? Brutal, cuando suelte el tase voy. ¿Ya? Ya lo he soltado. Bueno, a ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué me puedes enseñar? A ver. A ver, tenemos rifles de francotirador. Hostias, estos chavos. ¿Son reales? Estos son reales. ¿Reales? Son rifles que se utilizan en el campo de tiro, 100%. Descargados, antes que nada hay que comprobar. Sacamos el cargador. Exacto. Comprobamos que no llevan a la recámara. Ay, qué pasada. Son reales. Qué barbaridad, chaval. La bala exactamente, pues es un 308 Winchester. Sí, lo de todas las mañanas. ¡Dios, la bala! Ahí va, espérate. Bro, que estamos hablando de que esto es real, ¿no? Esto es... ¿qué esto poco es real? La punta que es de plomo. Tía. La punta es de plomo. Es de plomo. Qué barbaridad, chaval. Qué guapo. Como me da hasta miedo tener esto en la mano. Uf. Mucho respeto siempre. Sí, 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 armas. Exactamente. Es muy importante tener respeto, con mucho cuidado. Boris, con un arma no es mucho cuidado. Super pequeñito, ahí para llevar balas del 22. Lo justo para poder cazar, para poder en un momento dado protegerte un poquito y plegado en la mochila lo llevas en el respaldo. Se puede plegar y todo. Ahí está. ¿Qué dices? Ay, de la mochila y llevarlo justo para supervivencia. Claro, pero esto no tiene cartucho ni nada, si lo tienes que introducirlos así y. Sí, un disparo. Pero bueno, que es un 22, que bien utilizado. Si quieres lo probamos, ¿eh? A ver, Camilo, ponte ahí. No, ¿por qué siempre yo? Imite un oso así. lo imita muy bien, ¿eh? Está muy guapa esa, ¿eh? No pesa nada. Oye, para lo que es sí pesa, ¿eh? No, pero...
Vale. Las armas de fuego siempre para abajo, ¿vale? Las armas de fuego siempre o para abajo, arriba, nunca, para nunca apuntar a nadie, porque nunca sabemos si están cargadas. Boris, bueno, esta sí que ya guardemos, ¿eh? Por aquí más. ¿Cuál te hace más feliz, Maki? A ver, ¿alguna histórica? ¿Otro sniper? A ver, la que más pese, la más tocha de todas. Yo creo que esta aquí. A mí la que más me gusta, la más grande. Vamos a poner hasta la bocacha, ¿no? Por si ahí está. Ese sí que pesa, ¿eh? Pesa poco, ¿eh? ¿Qué calibre es este? El mismo que hemos visto anteriormente, el 308. ¿Sí? Esta pesa, ¿eh? ¡Guau! No puedo ni siquiera ponerme así porque me rompe el hombro, ¿eh? ¿Quieres apoyarte? Poner el bípode, que como tú has dicho en algún más de un vídeo, lo puedes poner para adelante o para atrás. Exactamente. No, igualmente, si te pones de pie, o sea, no puedes con esto, es imposible. Buah, chaval, nos ponemos los cinco así, arriba en la casa, esperando que venga el zombie y lo ganamos. Y ya está, se acabó. ¿Cuál te parece más pesado ahora? Ah, sí, vale. Buah, esa guapa que es así. Oh, me encanta. Tenemos un lever action, tiene un seguro aquí, por eso ahora no abre. Guau, qué guapa. Esta mola muchísimo, tío. A ver, esto no lo he hecho yo nunca, ¿eh? Cuestión de arreglarlo un día en el campo de tiro. Ahí está, me saco la licencia y yo encantado. Para mujer ya. ¡Pum! ¡Wow! ¡Qué guapada, tío! Yo me gustan las películas. Que me estoy escuchando esta música de fondo del oeste, ¿eh? Con esto, cuando lo he cogido, ya hay música de fondo, tío. De la quitan de la mano. Y no pesa nada, ¿eh? No pesa nada esta. ¿Hacemos una batalla? Pues no sé yo quién ganaría, ¿eh? Dios. Es una locura, Buah, tío, que no te flipa eso. Pues la mira es brutal también, Esto está no, muy, muy guapo, tío. Supongo que serán flechas pequeñitas, ¿no? ¡Ostras! Son de 20, 24 pulgadas, de carbono, multicapa. El precio también... El precio también es interesante. Podemos romper 10 si quieres. Si en este vídeo llegamos a 50.000 likes, propongo una cosa. Hacerlo tú y yo, nos llevamos esta ballesta al bosque, probamos con un par de ellas, porque tampoco quiero romperlas todas, con una puerta de coche. Si son 50.000 likes, te prometo que puedes romper las flechas que quieras. ¡Las que quieras! Una puerta de coche, ¿eh? Mira la ballesta que es, ¿eh? Yo no digo nada más. Cuídamela. Hasta que llegue a 50.000 likes, cuídamela. Tenemos, por ejemplo, ahora réplicas. Sí, venid para acá, mirad esto. Remington, Colt Navy. Pero es que, mira, toma, pilla. A mí la que me encanta es esta. ¡Hola, la pequeñita esa! Esta ¿es se, mete, se mete por aquí en el pie, en la bota, para cuando perdías en el oeste al póker o cualquier cosa de esas y no tienes el dinero para pagar, pues terminabas con la vida de los otros y ya salís corriendo, ¿sabes? Una cosa, apuntad al suelo todos, por favor. Le di para atrás, ahora hay que volverlo para atrás. Hostia, aprieta el gatillo a ver qué pasa. Está bloqueado. Y está la ha roto Boris. No pasa nada, a ver. Son 5, en principio eran buena gente, hay uno que ha roto algo. Policía en camino. Escapa. Bueno, aún queda más por ver, ¿eh? Seguimos mirando por aquí. Aquí hay más juguetes y cosas que me encantan a mí por aquí, como pueden ser cuchillos, machetes, de todo. Aquí todo un tour de todo lo que tú puedas ver. Cuchillos de acero de Damasco, hachas. Estos son boomerangs, Maki. ¡Qué guapo! Hostia, este es el plástico del bate indestructible, que por cierto me di en la cabeza con él. ¿Qué dices? Qué pasada. Yo estoy viendo más esto que hay aquí. Pero no tiene munición, estos son de... ¿Fuego? No, son de... eso, lo metes la bola aquí. Ah. Vale, y no ocurre absolutamente nada. Pero esta tiene más munición que la que tengo yo. Bueno, chicos, ¿qué queréis? Esa de regalo, por favor. La pal gratis para mí. Venga, esta para ti, ¿no? Esta es la que tú quieres. ¿Caja de regalo tienes? Esta es para ir yo con un coche clásico. La Thompson. Y que suene esta... Na, 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 na. ¿Cuál más? Venga, pedid por aquí. Está súper tuneado. ¿Qué dices? Es una pistola. Esa es la RP5. Humaré, salió 4.5. Es de trombón, ¿vale? Sí. Así entran los tiros. Y este carro es de 5 disparos y corre lateralmente. Entonces, cada vez carga. Eso es, el CO2 es el mismo CO2 que tienes tú en tus réplicas habituales. Y, sí, y las pones aquí delante. Quitas este tapón y van dos. Una y una. ¿Dos? Dos. ¿Pero cargadas a la vez? Sí, sí al sí. mismo tiempo. ¡Hola! Esa es una 635. Esos son unos perdigones que un tablón así te lo puede atravesar. Dios el santo. Hijo, la madre y el padre. Imagínate disparar con eso. Tiras un árbol abajo, ¿sabes? Con esto, yo qué sé. ¿Precio de esto? Que me lo llevo puesto ya. Estos cacharritos están sobre unos 500, 600 euros.
Ah, bueno, pues nada, me lo carabina llevo, por cuenta. Me esperaba más, ¿eh? Son las carabinas más caras. Carabinas ya sabéis que hay desde 120 euros, sí, 100 euros. Sí, está muy tocha, ¿eh? Pues la verdad es que te tengo que decir una cosa. Hemos venido con el propósito de capturarlo, no neutralizarlo, porque me está enseñando cuchillos, armas. Necesito armas no letales. Para neutralizarlo, capturarlo, necesito hacerle antes unas preguntas y luego ya veré qué hago con él. Pero, ¿qué nos puedes enseñar para neutralizarlo? Munición para lo... no letal, creo que hemos empezado un poquito fuerte. Sí, hemos empezado muy fuerte. Bueno, quería también ver qué nos puedes enseñar por aquí para que ellos flipen un poco en colores. Pues venga, vamos al Santo Santorum, a ver qué hay. El Santo Santorum, chicos, preparados, ¿eh? Porque telita. Pasar. Para y mirar lo que hay por aquí dentro. Podéis entrar, esto es una caja fuerte de hormigón armado de medio metro de grosor, reforzada con barras de acero. La caja de seguridad donde se guardan municiones y podéis disponer de la cantidad de bolas y granadas de airsoft que queráis para atrapar a zombies. Pues eso es importante, ¿eh? Tenemos que rearmarnos aquí, chicos, tenemos que intentar coger todo lo necesario para neutralizarlo. Granadas de airsoft, bolas, para intentar detenerlo, ¿vale? Esto no le hará mucho daño, pero sí que lo detendrá. Yo creo que con 100 cajas de cada cosa tenemos, ¿eh? A ver, una granada de airsoft no vendría mal, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Una de estas. Si nos encontramos un apocalipsis zombie, sabemos a dónde hay que venir también. Bueno, ya va trayendo él el carrito para ir cogiendo todo lo necesario. ¿Granada? ¡Qué guapo! ¡Qué tocho! Esto es bicarbonato sódico, vale, y luego es ácido cítrico. Los dos componentes, al mezclarse con un poquito de agua, provocan una reacción, que se inflan como si fuera una aspirina, ¿eh? Entonces las carcasas se empiezan a hinchar hasta que revientan. ¡Oh! Esto hay que probarlo. Hay que vigilar un poquito con el sonido, ¿eh? Si estáis cerquita, vigilar, porque aunque a vosotros no puede ser letal para una persona, sí que te puede provocar un poquito de ceguera, de sordera momentánea. Sí, sobre todo habrá que tener también cuidado si hay algún animal suelto, si hay algo por alrededor y demás. Habrá que hacerlo en un lugar, si lo vamos a probar tendrá que ser un lugar aislado, como una playa o algún lugar así. En tu habitación puede ser. No, tengo a Camilo. Tengo las tarjetas de tu hotel. No. Esta caja vale como 10.000 pavos, bro. Pero esto se llena con bolas, ¿no? Esto si quieres lo puedes llenar con bolas. Bueno. Pero llévate de 0 a 12 gramos, de esas amarillas, que son más ligeras. Las amarillas, ¿no? Y irán más rápido, ¿sabes? Vale. ¿No? Esto va a ser divertido, ¿eh? Cuidado con lo... ¿Qué hace? ¿Cómo se ha abierto? Ah, no, se rompió. Esto es magia, ¿eh? Esto lo nunca he visto, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Cómo se ha abierto eso? No entiendo nada. Tenemos a uno que va rompiendo todo y tenemos a otro que hace truquitos de magia. Se va a quedar sin tienda, ¿eh? Bueno, Maki, ¿qué pasaría si nos quedáramos aquí dentro atrapados en esta porque casa? Porque aquí con un pico, olvídate. No, es que además ni te oyen porque ya puedes gritar con el grosor que tiene esto. Yo quiero probarlo. Tú mismo. ¡Hola, qué guapo! Vale, ¿me puedo quedar encerrado aquí? Venga, lo probamos. ¿Puedo gritar? Con Camilo. Venga. ¡Oye! A ver qué pasa. La sensación es un poco claustrofóbica, ¿eh? Vale. Mantén el dedo apretado por si acaso no lo encuentras, porque se va a apagar la luz cuando cierres la puerta, ¿eh? No, tengo el móvil. ¿Sí? Pues, venga, vale. El culo. Quiero gritar, a ver si se... Buenas noches. Adiós. ¡Hostia, no abro! Pero no vamos a abrir, vamos. Nos vamos. Vamos, vamos. Yo quiero tomar un café. Un cafecito estaría muy bien. ¡Corre la poli! ¡Corre! ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has caído? ¡Que la has roto! La he liado, bro. ¿Qué pasó? Yo le he dicho, la poli que viene, corre. ¡No puede ser! ¿Sabes cuánto vale esto, poli? Bueno. ¿Por eso estás bien? Sí, estoy bien. ¿Sí? Solo un poco cagado. Lo importante es que no te hayas hecho daño. Estas cosas pasan. Estamos bajo alerta zombie. Así que vamos a pasarlo por alto. Lo has roto. Yo lo vi por ahí, tío, Superman, un pájaro, ¿no? Era Boris. Yo estaba asustado, tío, tengo que salir de aquí. Me dice, viene la poli, yo tengo que salir de aquí corriendo, tío. Bueno, chicos, ir mirando por aquí, cogiendo cosas que hagan falta para neutralizar el zombie, ¿vale? Recordar, neutralizar el zombie. Yo me paso por casa, ¿vale? E ir trayendo todo lo que haga falta por aquí. Bueno, Boris, esto habrá que pagarlo, tío, también, ¿eh? ¿Y cómo lo pagamos? Luego lo vemos. También tenemos por aquí camuflaje y demás, chaleco. Ya veremos, porque tenemos que vestirnos para que no nos vean el zombie venir. Porque yo ahora mismo voy con una ropa que me vería de lejos en el bosque o donde sea. Me ve desde lejos, vaya. Así que, nada, vamos aquí a la caja. Yo estoy encantadísimo que me abran las puertas. Aquí, ya te digo,
esta es mi segunda casa, Safari Master. Muchísimas gracias a él, por supuesto, porque es quien me ha invitado a poder, gracias a él, pues nos vamos a poder rearmar aquí para enfrentarnos al zombie, sobre todo importante, armas no letales para enfrentarnos al zombie y neutralizarlos y cogerle y hacerle preguntas, que es lo que realmente queremos. Por cierto, él tiene un canal de YouTube, así que lo voy a dejar en la primera línea de descripción, ¿vale? Y pasaos y decís que venís de mi parte, que seguro que le hago un gran favor, seguro que él estará encantadísimo. Además también está su compañero por aquí, que es JJ Supervivencia. Explica un poquito lo que viene siendo la supervivencia, el sobrevivir con nada. No he tenido el gusto de poder sobrevivir con él, pero estoy seguro que algo molaría hacer juntos. También voy a dejar en su canal, en la segunda línea de la descripción, por si os queréis pasar y echar un vistazo. Estoy seguro que os servirá de ayuda algún que otro vídeo que él sube. Así que nada, yo encantadísimo. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de, gracias a ti, de la tienda. Y bueno, ahora vamos a equiparnos y a luchar con el zombie. Y recordar, muy importante, más de 50.000 likes si queréis que utilice esa ballesta contra la puerta. No va en coña, contra la puerta de un coche. Vamos a ver si realmente resiste o no. Yo creo que le hacemos un agujero, ¿no? ¿Tú qué dices? Yo diría que sí, sí. Como la mantequilla. Eso habrá que verlo en un vídeo. Así que ya sabéis, reventad el botón de like. Muy importante, suscribiros y pasaros por los canales de estos dos, que se lo merecen. Así que nada, un saludo. ¡Chao!